Muy buenas noches a todos. Hoy voy a hablar sobre el asunto del problema de la comunidad de Mansuku, sobre la escuela de Mansuku, o sea, específicamente la escuela de Mansuku. Resulta de que el señor Saila se me apersonó y en la cual él está bien preocupado y me dijo de que lo ayudara para ver si así la ministra de Educación puede hacer algo. O si no puede hacer nada, y entonces a ver, tratar de llegar este comunicado hasta la presidencia de la República, si es posible. Entonces, si no llega esto, entonces me dijo que le ayudara para poder contactar con Canal 13, a ver si ellos pueden ir allá a poner una denuncia. Resulta de que los maestros llegaron a realizar su inicio de clases, pero al llegar allá los maestros se dieron cuenta de que el año pasado la escuela de la comunidad de Mansuku sufrió un vendaval, o sea, fue atacado por la naturaleza, que es vendaval, en donde la escuela quedó sin techo. Prácticamente quedó sin techo, que no se podía hacer la clase. Y entonces el puente donde cruzan los niños tampoco está en óptimas condiciones. Por lo tanto, todo está destruido, pues mal. Bien, y entonces me decía el Saila de la comunidad y los maestros, que es la comisión que mandaron acá a la ciudad, primero dice que fueron allá al Ministerio de Educación, donde fueron allá al despacho de la ministra, y ahí no le atendieron sino una asistente. Tampoco le dio la respuesta, sino lo mandaron allá al Departamento de Arquitectura, y en la arquitectura, increíblemente, le contestaron lo siguiente. Le dice uno de los arquitectos que atendió al grupo comisionado, estaba el Zaira y dos maestros, le dice: mira, mientras a nosotros no salga el presupuesto, o sea, el viático, no vamos a ir allá a la comarca Cunayala. Por eso existe lo que es el director regional de la comarca de Cunayala, director regional de la educación Cunayala, y los supervisores. Y entonces, según el arquitecto encargado en ese despacho, le dijo que él no podía viajar si no le daban el viático esta semana o no se sabe cuándo. Y entonces él dice que probablemente estará viajando hasta 2 meses, o sea, dentro de 2 meses podría llegar allá donde está la escuela de Mansuku. Los padres de familia preocupados aún todavía desconocen eso, todavía no le han dado el informe, pero creo que lo van a llamar por vía telefónica el día de mañana. Y entonces, ahí donde él me dice: no, yo quisiera que usted me envíe ese mensaje al señor presidente de la República, o si no, a la señora ministra. Bueno, definitivamente se lo dije, ¿no? Dentro de nuestra ley de la Carta Orgánica de la Educación y lo que es nuestra Constitución, nos dice de que todos somos iguales, es la igualdad, la educación y eso. Ahora yo me quedé pensando, ¿no? ¿Qué cosa? Hablan sobre la calidad educativa. Imagínate la calidad educativa. Allá los niños ni siquiera han tomado ni una sola clase hasta la fecha. Yo pienso que tanto que está escrito, se encuentra escrito, lo que es la equidad educativa,
mira cómo se encuentra nuestra gente. A eso se le llama la discriminación. Prácticamente esta es una discriminación absoluta. Imagínate, los niños ni siquiera han recibido en esa área de difícil acceso. O porque la señora ministra piensa de que allá son indígenas y no pueden recibir la educación. Creo que, señora ministra, usted está bien equivocada. Entonces, para poder ayudar a los maestros, para poder ayudar a los niños, empezaron a arreglar, la comunidad educativa empezó a arreglar la escuela. ¿Y qué resulta? Todo estaba deshecho. Por lo menos la madera estaba lleno de comején. Había una docena de personas arriba para poder poner el techo, y de repente se rompe. Lo que ellos tenían, la madera arriba, y entonces se cayeron, y encima de lo que estaban ahí los otros señores, los otros padres de familia. Y uno de los maestros se cayó, estaba arriba, se cayó porque estaban ayudando también, y otro maestro estaba debajo, entonces se le vino todo encima el techo, casi se muere. Él se encuentra ya un poquito mal, está en la casa. Otro está también está mal, un comunero está mal porque se cayó desde arriba. Así que prácticamente casi se muere 3 personas el día de anteayer. Entonces, el Sahela me decía, ¿no? ¿Qué tal si nosotros hubiéramos puesto todo el techo? Y entonces de repente los niños hubieran estado ya dentro de la escuela. Dios mío, imagínate, hubieran muerto los niños. Entonces, ¿quién hubiera respondido eso? Yo creo que, señora ministra, yo te hubiera calificado como una asesina. Y entonces, señor presidente de la República, señor Varela, de eso usted me habla, lo que usted define mi escuela primero. Es decir, mi escuela primero y los niños primero son los que deben de morir dentro del aula de clase. Me parece que es ilógico de que este gobierno central ahora mismo sea unos asesinos. Porque sería unos asesinos. Si hubiera pasado algo peor, imagínate, señor presidente, usted debía de responder todo eso. Se hubiera hecho una demanda. Imagínate, señora ministra, usted iba presa. Yo creo que inmediatamente te hubieras enfermado, porque así son ustedes. Cuando lo llevan preso a la cárcel, inmediatamente se enferma. Ahora, señor Varela, tú estás bien. Está bien de salud. Pero si te encierran, ya en un par de horas ya estás enfermo. Y así son las cosas. Prácticamente la comunidad de Mansukun está bien molesto. Entonces el Sahela me dice, diga la verdad. Espero que diga la verdad, me dice. Yo estoy transmitiendo lo que me dice el Sahela de Mansukun. Me dice que el director regional ni siquiera se ha presentado en esa comunidad. Ellos desconocen quién es esa persona, el director regional. Y también me dice que tampoco conoce a los supervisores, quiénes son los supervisores de la educación allá en la comarca Cunayala. Entonces me dice, ¿acaso ellos son botellas? Yo le digo, no, ellos no son botellas. Ellos son carrafones, le dije. Así mismo se lo dije, son carrafones. Me dice, los supervisores ni siquiera se presentan allá al colegio, ni el director regional. Y entonces, ¿qué hacen? Me dice. ¿Qué hacen ellos? Yo le digo, bueno,
A coger la plata solamente recibir tu cheque quincenal y eso es todo. Ellos no hacen ninguna supervisión. Yo no sé cómo han quedado mis amigos. Pareciera que ya se olvidaron los conceptos de la supervisión. Qué vergüenza. Y director regional, ay Dios mío, qué vergüenza. Es algo increíble que está ocurriendo hoy en día allá. Además me decía el Zaila de la comunidad que si sigue así, como le dijo el arquitecto, que probablemente le iban a dar la respuesta dentro de 2 meses. Al menos que reciban su viático para llegar allá. Así que si ellos no reciben el viático dentro de dos meses, prácticamente esa escuela va a estar cerrada. ¿Y los niños qué pasó? Señor presidente, creo que sus hijos están estudiando. Señora ministra, yo creo que sus hijos están estudiando, si no me equivoco. Y entonces, ¿y qué hay de los niños de allá de la comarca Cunayala? Te lo suplicamos, por favor, haz algo, porque el Zaila está dispuesto a encadenarse. Si no le dan la respuesta, me dijo la comisión de que ellos se van a encadenar al lado de la iglesia Don Bosco. Eso sería ridículo, señor presidente, señora ministro, señora ministra. Al ver a un Zaila y su equipo, o sea, un grupo de colaboradores que se encadenan para defender lo que es el bien del ser humano, tener conocimiento del estudio, porque los niños... Imagínate, los niños de primer grado, de kinder hasta sexto grado, hasta ahora no han recibido la clase. Es algo terrible, terrible. No solamente esto. Y me decía que ellos también llamaron al profesor Hernando Enríquez. Dice que ni siquiera le respondió. Ay, ¿qué hay del diputado? Hola y adiós. Señor diputado, ¿qué pasó con los 6 millones de dólares? Los 6 millones de dólares que usted lo tiene dentro de su bolsillo, no sé si todavía lo tienes, tiene que soltar, tiene que ayudar a esta comunidad. No me venga a decir ahora que viene la política ahí donde comienza a repartir la plata robada. No puede ser eso. Esta es una corrupción tan alta. Señor presidente, señor Varela, soy una persona que yo he luchado por ti para conseguir voto. Te he buscado voto, te he puesto confianza en ti. Y mira cómo trata a mi gente. Mira usted cómo trata a mi gente. Tenga la plena seguridad que su partido, a partir de hoy, estás muerto allá en Manzuco. Se desaparece su partido. Así no se trabaja, señor presidente. Te ha hecho todas las promesas y hasta la fecha no ha cumplido. Prácticamente está bien enojado la comunidad de Manzuco. Está bien, bien, bien enojado. Yo no sé qué vamos a hacer. Te pido y te suplico, por favor, señora ministra, haz algo. Manda a sus botellas o carrafones a hacer algo allá a la comunidad de Manzuco.
manda a sus supervisores, a su director regional, que son garrafones, que vayan a hacer algo allá. Porque si no, los padres de esta familia, una docena de personas hubieran muerto allá en la comunidad de Mazuco. Hubiera pasado un desastre, desastre humano. A eso le duele a uno. Me duele bastante cuando el señor Zaila me vino a decir todo eso, las informaciones. Señor presidente, eso no se hace así. Señora ministra, eso no se hace así. Nosotros somos panameños 100%. Señor presidente, eres un hijo de español. Recuerda eso. Usted tiene sangre de español. Nosotros no. Somos originarios. Somos los verdaderos dueños de esta tierra panameña. Usted no. Y ahora viene a tratar cómo trata a su gente. Es increíble y es cierto. Por lo tanto, se lo pido nuevamente, encarecidamente, por favor, haz algo. Haz algo y no hables más de mi escuela primero. No hable más lo que es la equidad educativa. Me parece que usted no conoce el concepto de la equidad educativa. Si conociera, no lo hubiera hecho de esa manera a la comunidad de Mazuco. Señora ministra, es lamentable que usted no conoce el concepto de equidad educativa. Usted no conoce lo que es la calidad educativa. Si conociera lo que es la calidad educativa, usted hubiera hecho cumplir a sus subalternos. Así que por lo tanto, le pido que si a partir de esta semana no hay respuesta, tenga la plena seguridad. El señor Zaila te está dando un plazo y ellos van a tomar otro más drástico. He dicho, y muy buena noche.